Shalom y bendiciones, shalom, bendiciones. Estamos muy contentos de que estén nuevamente con nosotros en este su espacio de estudio, Berea, donde estamos estudiando la Torah, los mandamientos, las leyes. Alrededor de los mandamientos estamos estudiando el Mishneh Torah y de verdad que estamos aprendiendo muchísimo en cuanto, en cuanto a la Torah, la instrucción de, del Rey. Hoy vamos a empezar un nuevo libro, hoy vamos a empezar el libro número 7. Este de aquí, libro número 7, Mishneh Torah, que tiene que ver con las semillas. Y usted dirá semillas, que tiene que ver eso con, con, la, con la Torah. Bueno, vamos a aprender mucho a, a, a través de las semillas. Así, así es que este libro tiene que ver con leyes de las mezclas prohibidas, lo que se denomina la palabra hebrea Kilaim. Y ya eso lo vamos a cubrir el día de hoy. La siguiente semana vamos a hablar acerca de las leyes de obsequios a los necesitados. Vamos a hablar después leyes de Terumot, que tiene que ver con los diezmos, tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con el año Jobel también. Así es que este libro va a tratar primero las mezclas por qué no se podían hacer mezclas de semillas y eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy después tiene que ver con las ofrendas que se hacían a los necesitados las esquinas de los de los campos después las ofrendas de terumot que tiene que ver con diezmos ofrendas y lo que tiene que ver con el sacerdocio más que nada eso es lo que lo que significa pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la mezcla de las semillas y vamos a empezar Déjenme ir por aquí. Ok. Y por aquí. Un momentito. No. Ok. Entonces déjenme ir por aquí rapidito. Y vamos a empezar viendo en la, en la Biblia. La Biblia nos dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo... 19 en adelante dice: Mis estatutos guardarás. Fíjese cómo empieza diciendo esta parte, porque dice: Mis estatutos, la palabra estatutos es Jucot, mis, mis Jucots, Jucot, reglamento, estatutos. ¿okay? Mis estatutos guard, guardarás. Dice: Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. La palabra mezcla es la palabra quilaim. Clase, categoría. Una categoría de cosas que se distinguen por alguna característica o cualidad común. So, ahí, es donde, ahí es donde nos. Nos, nos aparece el mandamiento. Eh, versículo 19 en adelante. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Esto es lo que dice el mandamiento. ¿okay? Yendo al. Yendo a Tariag. Déjame ver por aquí. Yendo al mis bots Nos dice. Voy a hacerlo de esta manera. A ver. Yendo al mis Misbots. Nos dice. Levítico 19:19. 19, Mandamiento número 244 nos dice: No permitas que tu ganado se reproduzca con una especie diferente. Está prohibido cruzar dos tipos de animales. Esta mezbah de este mandamiento incluye pájaros y animales silvestres, así como animales domésticos. Está prohibido dar animales a un gentil para que los cruce. Sin embargo, no se prohíbe la descendencia de animales cruzados. Se, se permite comerlos. Si los animales cruzados son de una especie kosher. Después, en el 245 nos dice: no, no, deberás, no deberás sembrar tu campo con semillas mezcladas. Está prohibido sembrar o plantar dos tipos de semillas cerca de uno, cerca una de la otra en un campo, en Eres Israel, la tierra de Israel. Esta prohibición de las semillas híbridas. No solo está prohibido plantar dos tipos de cereales, como el trigo y la cebada, o dos tipos de hortalizas, como pepinos o tomates, sino incluso dos tipos de legumbres, como guisantes y lentejas. Está prohibido incluso plantar kelaim. La mezcla prohibida de semillas se llama kelaim para un gentil en el campo del gentil. Si un gentil planta kelaim en, en el campo de un judío, se requiere que el judío lo saque. La prohibición contra Kelaim se aplica solo a las plantas que se pueden comer. Si uno quiere plantar dos tipos diferentes de semillas en el mismo campo, debe dejar un espacio mínimo de tres palmos. Aproximadamente entre 10 y 11 pulgadas. Entre las dos especies. La ley de, la, de, la de Kelaim, la mezcla, no se aplica a los árboles. Está permitido plantar dos tipos de árboles, uno al lado de otro. También es permisible plantar semillas de cereales o de hortalizas con semillas de, de árboles. Sin embargo, está prohibido injertar una rama de un tipo de árbol en el tronco de una especie diferente. La prohibición de injertar se aplica tanto en Eres Israel, la tierra de Israel, como fuera de Eres Israel. Aunque se puede comer la fruta de un árbol injertado, Está prohibido mantener el árbol en el huerto. Debe ser arrancado. ¿Cuáles son las perspectivas? Adonai creó cada planta y criatura en la tierra con sus propias características y atributos distintivos. Cuando se cruzan o aparean dos tipos de especies, el producto es una entidad totalmente nueva. Al hacerlo, uno muestra que no considera suficiente las especies que creó Adonai. En segundo lugar, Está manipulando el número de especies que estaban destinadas a habitar el mundo. Está causando desorden en la perfecta armonía del plan divino de Adonai. Además, Adonai ordenó a todos y cada una de las especies que produjeran descendientes de su propia especie para que no faltara su perfección. Además, es un hecho conocido que el producto de especies mezcladas no puede producir descendencia. Un ejemplo sería el burro. Esto en sí mismo puede verse como una señal del cielo, con la intención de recordarnos que no debemos alterar la creación de Adonai. Es lo que dice Ramban. Si nosotros vamos, si nosotros regresamos a la, a la Biblia, nos vamos a encontrar, por ejemplo, Génesis capítulo 1. Vamos a darnos cuenta que dice aquí en el versículo. Versículo 11, versículo 20. Fíjese lo que dice. Dijo dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y dijo Dios que era y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana el quinto día. Pero oiga lo que dice el 24. Luego, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado. Según su género y todo animal que se arrastraba sobre la tierra, según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Se ¿Sí ve? Dice, según su género y según su especie. Y también, si nosotros regresamos un poquito más atrás. O más adelante, versículo 29. Y dijo Dios. He aquí que os he dado pla toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Todo fruto que da, todo árbol que da fruto y que da semilla. ¿Se da cuenta? Vamos a ver dónde versículo 12, produjo versículo 11. Después dijo, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. La misma palabra, ¿ve? Según su género. Según su género. Y aquí dice min, min, que es clase, categoría. Según su género que su semilla está en él sobre la tierra y fue así. Produjo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que tanto en la creación de las plantas como en la creación de los animales. Dios está diciendo que los animales formó los animales según su género, según su especie. Las plantas las formó según su género. según, según su género, según su especie. Su semilla estaba, estaba en él y estaba según su género. ¿Por qué? Porque entonces, ahora sí vamos a entrar a leer lo que es, eh, lo que es el Mishne Torah. Y el Mishne Torah nos dice en el capítulo, empezando el libro, dice: En nombre de Hashem, Dios del universo, que tu mano esté lista para ayudarme, pues tus preceptos escogí. Salmo 119, versículo 173 lo que nos dice la introducción a este libro, así es que lo decimos una, una vez más, en nombre de Hashem, el Dios del universo, que tu mano esté lista para ayudarme, pues tus preceptos escogí. Y dice aquí, séptimo libro, Sefer Seraim, el libro de las semillas. Son siete leyes, cuyo orden es el siguiente, leyes de las mezclas prohibidas, leyes de obsequios a los pobres, derechos agrícolas de los necesitados, leyes de terumot, Tributo agrícola en favor del sacerdocio, Leyes del Diezmo, Leyes del segundo diezmo y los frutos del cuarto año, leyes de las primicias, primeros frutos, y demás obsequios, derechos para el sacerdocio, leyes del Shemitah, séptimo año, y leyes del jubileo, del año 50. Todo eso es lo que tiene este libro. Bueno, de hecho son dos. Ahora que lo que lo recuerdo. Son dos, este es el libro 7. Aquí, aquí dice: mire, el libro 7. Son dos libros, porque eso es un pa, la primera parte y la segunda parte. Así es que, pero en esas dos partes que, que vamos a leer, dice Leyes de las Mezclas Prohibidas, Leyes de los Obsequios a los Pobres, Leyes de Terumor, que es el tributo agrícola que era para el sacerdocio, Leyes de los Diezmos, Leyes del Segundo Diezmo. Leyes de los frutos, cuáles son las leyes de los frutos del, del cuarto año, leyes de las primicias, primeros frutos y demás obsequios, también leyes del Shemitah y leyes del jubileo. Todo esto está ahí para que lo vamos, lo vamos a estudiar durante estas semanas que vienen. Empezamos con las leyes de las mezclas prohibidas: incluye cinco preceptos negativos, a saber, no sembrar dos tipos de semillas en un mismo sembradío. No, se, no sembrar cereales ni verduras en un viñedo, no aparear dos animales de distintas especies, no hacer trabajar juntos a animales de distintas especies, no vestir prendas confeccionadas con fibras de lana y lino. Eso es lo que representa la, la primera ley de las mezclas prohibidas. Capítulo 1. El que siembra dos tipos de semillas en la tierra de Israel es punible con flagelación, azotes. Como expone, no siembres tu campo con semillas de diferentes especies. Lo leímos en Levítico 19:19. 19. Esta prohibición es denominada quilaín. Tanto el que lo siembra, escarda o el que cubre, por ejemplo, si hay un grano de trigo y un grano de cebada, o una haba y una lenteja apoyada sobre la tierra y lo cubre con tierra, ya sea con la mano, con el pie o con un objeto, es punible con flagelación. Azotes. Esto es tanto para el que siembra las semillas de diferentes tipos en la tierra o en una maceta perforada en su parte inferior, pero el que siembra en una maceta no perforada es punible con la pena de azotes por rebeldía, que esta es la pena de índole rabínica, más leve que la pena de flagelación por la Torá. Está prohibido sembrar quilaín para un no judío y está permitido decirle a un no judío que siembre quilaín para sí mismo. Uno tiene, uno tiene prohibido permitir que par, permanezca Kilaim en su campo. Sino más bien debe arrancarlo. Y si lo deja, no es penado con flagelación. Y un israelita tiene permitido. Sembrar, un, israelita, un israelita tiene permitido sembrar Kilaim con su mano fuera, afuera de la tierra de Israel. Incluso está permitido mezclar las semillas a priori y sembrarlas afuera de la tierra. De israel y estas normas han sido transmitidas por la tradición oral desde moshe rabino la prohibición de quilaim de semillas sólo aplica a aquellas semillas aptas para el consumo humano pero no a las hierbas amargas y similares a las raíces que sólo sirven para medicinas y similares el quilaim de árboles está incluido en lo escrito no siembras tu campo con semillas de diferentes especies ¿Cómo? ¿Cómo es ello? El que injerta un árbol en otro, por ejemplo, un injerto de manzano en una sidra o una sidra en un manzano, es penado con flagelación en cualquier lugar, ya sea que lo haya hecho en la tierra de Israel como afuera de la misma. Asimismo, el que injerta un vegetal en un árbol o un árbol en un vegetal, es penado con flagelación en cualquier lugar. Estoy buscando si, si, si encontraba... Estoy buscando si encontraba una, una, una ilustración que tiene por aquí. Las ilustraciones no, no salen en el... No salen en la, la versión electrónica, pero sí están en el libro. Mire, por ejemplo, ahí está, dice ahí, ejemplo del injerto de árboles. Ese es el ejemplo de, de un injerto. Okay. Y a medida que vayamos viendo, vamos a ver más, más imágenes que, que están aquí en, en el libro, en, en el libro en físico. ¿Cuál es la, cuál la siguiente imagen? La siguiente imagen viene en capítulo 3 con, el, con las divisiones. Ya okay, lo voy a dejar listo para, para cuando le, leamos lo siguiente. Dice aquí el 8, las semillas se dividen, en, se dividen en tres clases. La primera es denominada tebúa, cereal, y consiste en trigo, cebada, cushmín, que es trigo silvestre, avena y centeno. Eso es la primera clase de semillas, tebúa, que son cereales. La segunda es denominada quiniot, leguminosas, y consiste en todas las semillas que el hombre consume aparte del cereal. Por ejemplo, habas, garbanzos, lentejas, mijo, arroz. Sésamo, amapola, habichuela y similares. Por eso es que durante Pesach, algunas, algunas uh, partes de los asquenazis no permiten el consumo de lo que es quiniot, que son la segunda clase de semillas. No, no permiten lo que son frijoles, lentejas, maíz y muchas de estas cosas que algunos otros sí permiten comer durante Pesach. Y la razón. La razón por la que no permiten comer estas semillas o estas legumbres es por el, es, es por el temor de que se vayan a mezclar con alguna otra semilla que, que tiene que ver con trigo, cebada y hay una mezcla. Y ese es la única, el único motivo por el cual no permiten comer. Y quizás muchas veces usted escucha dentro de las raíces hebreas gente que dice: No, pero no podemos comer maíz. No, pero no podemos comer frijoles No, pero no podemos comer lentejas No, pero no podemos comer todo esto ¿Por qué? Porque ellos están tomando algo Que viene del movimiento Askenazi Y no saben ni el por qué Simplemente dicen, no, pero la, la Torah No, la Torah prohíbe comer de los cinco granos, cinco granos Que son trigo, avena, centeno Ay, se me olvida uno más Trigo, avena, centeno, cebada Trigo, avena, centeno, cebada. Se me olvidó el último. Siempre se me olvidan los... Se me olvidó, pero ahorita se, ahorita se lo busco. Son, son cinco. Espel, espelta. Gracias. Trigo, avena, cebada, espelta. Trigo, avena, cebada, espelta. Y ahora se me olvidó el otro. Trigo, avena, cebada, espelta. ¿Y cuál, cuál otro se me olvidó? Había dicho cuatro y ahora se me olvidó. Ahorita mi esposa me lo recuerda. Trigo, avena, cebada, espelta, centeno. Centeno. Trigo, avena, cebada, espelta y centeno. Esos son los cinco, tre, cinco granos que está prohibidos durante pesa eh, en panes sin levadura. Trigo, avena, cebada, centeno y espelta. De esos cinco granos no se puede comer. Por, por lo tanto, no se puede comer pan que esté hecho con trigo, con avena, con cebada, con espelta, con centeno. Lo demás se denomina quiniot. Quiniot, quiniot tiene que ver con todo lo que, todo lo que es... Uh, quien tiene todo que tiene que ver con todo lo que es habas, garbanzos, lentejas, mijo, arroz, sésamo, amapola, con amapola, habichuelas y similares. Todo lo que tiene que ver con esos cinco granos no se, no se puede comer, no está permitido comerlo, de acuerdo a los hermanos asquenazíes. Y algunos sefardíes lo hacen, pero porque se es una semilla y hay temor de que se haya mezclado en su manejo con alguna otra semilla que, que, que haya sido prohibida. Pero no quiere decir que la Torah prohíba comer trigo, que, que la torá pro, prohíba comer frijoles, arroz, ah, habichuelas, lentejas. No, ser únicamente los cinco gramos, ¿ok? Entonces está la segunda y la tercera semilla, se denomina semillas de jardín. Y estas son las otras semillas que no son comestibles para el humano. Cuyo fruto, si sí es comestible para el, el, el humano, por ejemplo, semillas de cebolla, ajo, semillas de puerro, semillas de comino, semillas de nabo y similares, y también las semillas de lino. Cuando se siembra cualquiera de este tipo de semillas y brotan antes, antes que la, super, la especie sea identificable, se denominan hierba y vegetal. Hay semillas de jardín que suelen usar para sembrar campos por ejemplo lino y mostaza y son, y son denominadas tipo de semillas ya hay semillas de jardín que solo, su, solo suelen usar se suelen usar para sembrar pequeñas hileras por ejemplo nabo, rábano, acelga, cebolla cilantro, apio, lechuga escarola y similares y, se, y son denominados tipos de vegetal si una especie de semilla se mezcla con otra en una porción de 1 en 24, por ejemplo, si un CEA de trigo se mezcló con 23 CEAs de cebada, está prohibido semblar, sembrar la mezcla hasta haber reducido la cantidad de trigo o incrementar la de cebada. Y si alguien siembra, es penado con flagelación. Y todo lo considerado para con las semillas son acumulables para la porción de 1 en 24. ¿Qué significa ello? Por ejemplo... Si 23 sea de trigo se mezclan con 2 caps de cebada 2 caps de lentejas y 2 caps de habas llegando a ser así un sea ya que cada cada sea se compone de 6 caps uno no debe sembrar hasta que haber disminuido el sea eso quiere decir que se pueden mezclar dos caps de cebada 2 caps de lentejas y dos caps de de habas siguen considerándose como un sea y si se mezclan con trigo, no se pueden sembrar porque se prohibía la mezcla de, de estas uh, semillas. 5. dice, por consiguiente, cereales en los que se mezclan semillas de lino, si es una porción de tres cuartos de cap en cada sea, debe disminuirse el lino. Y si no, no es necesario disminuir porque en un bed sea se siembran tres seas de lino. De este modo se calculan todas las otras semillas. Pero esto tiene que ver con medidas. Y, y nos está hablando de lo que se puede mezclar Y lo que no Vamos a brincar a la 14 Si crece el trigo y luego decide sembrar cebada Debe arar y luego sembrar Y si introduce su animal en el campo Y este corroe los brotes Se permite sembrar otra especie El primer El primer día del mes de Adar Se pregona sobre el quilaín, Y cada uno va a su huerta Y su campo a limpiarlo de Kilaín y el día 15 de Adar, los delegados del tribunal rabínico salen a recorrer para verificar que los campos no tengan kila'in. Había una fecha específica, y estamos viendo que es el primero de Adar. Después, el 15 de Adar, 15 días antes, de, o unos días antes de, del primero de Nisan, antes de empezar Pesach, se hacía la inspección de los, de los campos. ¿Por qué? Porque se tenía que asegurar de que no tuvieran mezclas. Y cuando dice el tribunal rabínico, acuérdese, esto es el Sanedrín, los que tenían la autoridad. Al principio los delegados arrancaban y extraían el kilaín que encontraban y los dueños de los campos estaban felices que les limpiaran sus campos. Entonces establecieron que harían hefker, declararían como sin dueño, todo el campo en el cual encontraran kilaín, siempre que sea una porción de uno en 24, pero una porción menor no lo tocaría. Y los delegados del tribunal rabínico vuelven en Hol Hamoed para ver las plantaciones tardías que salieron. Y no, y no se demoran los brotes de Kilaim, sino que se, se sale por ellos de inmediato y declaran Ekfer todo el campo, si hay una porción de 1.24. Entonces, ellos llegaban, arrancaban y los, campos, los dueños del campo estaban felices, pero después dijeron: si se encuentran mezclas en el campo se va a declarar todo el campo como si no tuviera dueño. O sea que el, el dueño del campo no podía tomar ventaja de lo que creciera ahí. Así es que ah, ya no les gustó tanto a los dueños porque se aseguraban de que su campo estuviera limpio para que no lo declararan sin dueño. Capítulo 3 nos dice, hay especies de semillas que, se, que pueden tener diferentes formas. Debido al cambio de lugar y la forma de trabajo de la tierra, de modo que parecen dos especies distintas, y aunque no se parece una de la otra, siendo que es una sola especie, no constituyen quilaín, mezcla prohibida. Y hay dos especies distintas de semillas que son similares y tienen una forma muy parecida, y a pesar de ello, dado que son dos especies distintas está prohibido sembrarlas juntas. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, la lechuga y la lechuga de montaña las carola y las carola silvestre, el puerro y el puerro silvestre, el cilantro y el cilantro silvestre, la mostaza y la mostaza egipcia, la negra, la calabaza egipcia y la calabaza que se debe encenizar para poder comer, no constituyen kilaim una con la otra. Asimismo, el trigo y la cizaña, la cebada y la avena, el farro y el centeno, el haba y el frijol negro, la arveja y el guisante, el poroto blanco y la alubia la calabaza y el pepino, el repollo y, y el coliflor, la acelga y la cedera, no constituyen quilaín una con otra, pero el rábano y la colza. La mostaza y la mostaza de campo, la calabaza griega y la calabaza egipcia, o la calabaza enesí, escenizada, aunque son similares, constituyen quilaín entre ellas. Y lo mismo sucede con los árboles, dos especies que se parecen entre sí. En su follaje o en sus frutos, sin embargo, siendo que son dos especies distintas, constituyen quilaín entre ellos. Quilaín, acuérdense, es mezcla prohibida. ¿Cómo es ello? El manzano y el árbol de pera siria, el duraznero y el almendro, el azufa, azufaifo y el rin, a pesar de que se parecen, constituyen quilaín entre ellos, pero el ciruelo y el peral, el membrillero y el acerolo, no constituyen quilaín entre ellos. Pues, 7 dice: ¿Qué distancia se debe dejar entre dos especies de semillas que constituyen quilaín? Lo necesario para que se vean separadas una de la otra. Pero si se ve que se sembraron mezcladamente, está prohibido. Hay varias medidas con respecto a esta distancia. Todo depende del tamaño del campo sembrado, la extensión y el follaje, y de la extensión de sus ramas. Si uno tiene un campo 10, si uno tiene un campo sembrado de, de verduras y desea sembrar otro otro tipo de verduras en un campo adyacente, aunque sea de calabaza, debe dejar una distancia entre ambos campos. De 6 te fajín por 6 te fajín. En forma de cuadrado. Ya sea en un costado como en medio. Y está prohibido dejar menos de esta medida. Pero no recibe la pena de flagelación a menos que estén dentro del mismo tefag. Si uno de los campos está sembrado con cereal y el otro adyacente con vegetal o calabaza, se debe dejar una distancia de bet roba ¿Qué es el vetroba? roba es esta, esto que aparece aquí. Si ves esa parte que dice división. Está un campo de un lado y si está un campo de vegetal del otro lado, se debe dejar el cuadrado en medio. Que es esa distancia que dice bedroba roba, o división. ¿Ok? Había que separar la una cosa de la otra. ¿Qué es lo que dice aquí. En el. 14. 15. Dice el 15. Si entre las dos especies hay tierra virgen, tierra arada sin sembrar, una cerca de piedra sin cemento, un camino, una, una cerca de tieste fajim de alto, un surco de tieste fajim de profundidad y, y cuatro de, de ancho, un árbol inclinado sobre la tierra o una roca de tieste este fajim de alto y cuarto de ancho, se permite aproximar ambas especies a los respectivos... Ambos lados, dado que estas cosas se dividen entre la misma cosas dividen entre la misma, se ven separadas. Y aquí nos da el 16. ¿En qué caso se dice que es necesaria una distancia o división entre las dos especies? Cuando se siembra su campo, pero si el campo está. El campo de uno está sembrado con trigo. Su vecino tiene permitido sembrar al lado, cebada. Como expone, no siembres quilaín Mezcla en tu campo. Es decir, la prohibición es solo es solo que uno siembre quilaim en su campo. Y no está escrito, no siembres quilaime en la tierra. Más aún, incluso si uno siembra en su campo cebada al lado del trigo y extiende la siembra de cebada hasta el límite del campo de su vecino, donde tiene sembrada cebada, esto está permitido. ¿Cómo es eso? Que no se permite la, la mezcla en la tierra. En el campo de uno mismo. Por ejemplo, esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí. Nos dice. Ahí está. Trigo, cebada propia y cebada del, del vecino. Ve cómo está la, el campo completo del vecino. Está lleno de cebada. Y el que dice campo propio. Tiene cebada y tiene trigo. La cebada toca la del, la del vecino. Lo que dice aquí el 17. 17 dice, si uno, tiene, si uno tiene un campo sembrado con trigo y el campo de su vecino está también sembrado con trigo, tiene permitido sembrar una hilera de lino entre su trigo y el, el campo del vecino, porque el eventual espectador sabrá que no se suele sembrar una sola hilera de lino y llegará a la conclusión que evidentemente el dueño solo tuvo la intención de verificar si su campo es o no apto para la siembra de lino, por lo cual se considera que sembró ello a, a pérdida. Vamos a ver aquí capítulo 4, vamos a brincarnos aquí, al capítulo capítulo 4. Y aquí tengo más imágenes, estoy asegurándome de tenerlas. Está permitido sembrar dos hileras adyacentes de calabacines, dos hileras de calabazas y dos de habas egipcias con un surco entre, entre cada especie, pero no se debe sembrar una hilera de calabacines, una de calabazas y una hilera de habas egipcias, incluso si un curso, si un surco separa entre cada especie, porque las hojas de estas especies son largas. Se extienden y se enredan. Y si uno siembra una hilera al lado de la otra. Se mezclará todo. Y se verá como si fueran sembradas mezcladas. Si uno tiene un campo sembrado con una especie de verdura. Y desea sembrar en él hileras de calabazas. Debe arrancar las verduras del lugar. En donde sembrará la hilera de calabazas. Y debe separar entre las verduras y las calabazas con un surco. Y deja un, un ancho de 12 amos de verduras. Y hace una segunda hilera de calabazas separando entre las hileras con un surco. ¿Qué? Aquí, aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver una imagen. Orilla del surco, el medio. Y ahí está la medida que es un tefac, que es como un palmo. Prácticamente es como un palmo el, el surco. Vamos a leer el 6. El que quiera sembrar un campo, en su campo con varias franjas de diferentes especies debe dejar entre cada franja un espacio de dos amot, de dos amot cuadrados en un extremo y hasta el otro extremo va achicando la distancia de forma diagonal hasta que al final la franja solo quedará a mínima distancia. De este modo que se nota que no fueron sembradas de manera mezclada. Y aquí también está el gráfico. Es la forma en la, que, en, la, en la que lo hacían. Ve el espacio. Ancho de un lado y angosto al, al final. La franja. Y así era como separaban. Cuando la gente veía los campos. Veía que aunque había diferentes uh, semillas. Todas estaban separadas. Una de la otra, Vamos a ver qué más, qué más tenemos por aquí. El 11, el 11 para ver esta gráfica. El 11 dice: Está prohibido sembrar fuera del cuadrado sin surcar y si sin inclinar el follaje, incluso frente a las esquinas no sembradas del cuadrado. Esto es un decreto para evitar que luego de sembrar cuatro especies en las cuatro esquinas del cuadrado, siembre otras especies fuera del cuadrado, frente a las esquinas y resultaría en que todo se vería mezclado. Aquí está la, aquí está la, la imagen. Las áreas con fondo gris son aquellas que están sembradas y las áreas rayadas son aquellas en las que está prohibido sembrar sin hacer un surco o inclinar el follaje ve cómo están en las en las cuatro esquinas y en el centro está sembrado y ahí hay áreas rayadas sin sembrar y en la otra en la otra está prácticamente todo el cuadrado externo sin sembrar y dentro están las áreas sembradas era todo era todo un era todo un arte ¿Por qué? Porque estaba prohibido hacer mezclas. Aquí le voy a, le voy a presentar otra. Mira, mira, aquí dice 15. El que quiera llenar toda su huerta de varias especies de verduras, sin dejar espacio entre ellas, debe hacer en toda la, en toda la huerta cuadrados, incluso de 6 por 6 tefajín. Y debe hacer 5 círculos dentro de cada cuadrado. Cuatro círculos en los cuatro lados y un círculo en el medio. Y siembra una especie en cada círculo. Y siembra otras cuatro especies en las cuatro esquinas del cuadrado. Resulta que habrá nueve especies en cada cuadrado que se verán separadas una de la otra. Y solo se desperdicia el espacio que hay entre los círculos, que lo deja vacío para que los círculos se vean separados de la esquina y separados entre ellos. Y si prefiere no desperdiciar nada, si en los círculos sembró verticalmente, que siembre el espacio de entre ellos horizontalmente. Y si en los círculos sembró horizontalmente, siembra el espacio de entre ellos verticalmente para que se vean divididos. Y aquí está la imagen. Ahí están los, círculos, los cinco círculos con los cuadrados, las líneas horizontales, las líneas diagonales. Para que el campo estuviera separado completamente. Es esta, es esta de acá. Ve esta de acá. Como está el cuadrado, los cinco círculos, los cuatro cuadrados en cada esquina y todo separado correctamente. O, o en su defecto, esta de aquí. Esa de ahí es la misma, pero en la otra no se quiere desperdiciar nada. Por lo tanto, hace las líneas y queda el campo así. Igual, prácticamente es la misma imagen, pero ahí tiene las líneas diagonales y horizontales para que quedara todo sembrado. Creo. Creo que son todas las imágenes que, te, que tiene el libro. No, todavía queda una. Todavía queda una, queda en el capítulo 6, ah, se la voy a mostrar en un momento. Exactamente. Un montón de cosas que desconocemos. A ver, el que siembra dos especies de cereales o dos especies de verduras con semillas de, de una vid merece dos veces la pena de flagelación. Azotes. Una por no siembres quilaín. Mezcla en tu campo. Y otra por no siembres en tu viña. Otras especies de semillas. Esto está en Deuteronomio 22.9 3. Y, si, y, so, y solo es culpable por la Torá por cáñamo, tipo de cebolla y otras de las semillas que maduraron junto con la vid. Pero el resto de las semillas está prohibido por institución rabínica. Asimismo, está prohibido por institución rabínica sembrar Kilaim con semillas de la vid fuera de la tierra de Israel. La prohibición de mezclar con la vid es solamente las especies de cereales. Y verduras, pero está permitido sembrar en una viña las otras especies de semilla y obviamente otros árboles. Está prohibido por la Torah sembrar verduras o cereales al lado de vides o plantar una vid al lado de verduras o cereales. Y si alguien lo hace, a pesar de que no es penado con flagelación, la santificó y ha prohibido. Y ambas cosas quedan prohibidas para de beneficiarse por un lado la verdura o el cereal y por otro lado las vides y se debe quemar ambas como expone para evitar todo el producto de las semillas que sembraste y el fruto de la, vi de la viña será, sea prohibido de, de 22 22.9 incluso los tallos de los cereales y las ramas de esas viñas están prohibidas de beneficiarse y deben quemarse y no debe encenderse con ello un horno o cocina deben, no debe usarse para cocinar en el momento de su quema. ¿Por qué dice esto? Porque bueno, se podía usar todo esto todo esto como como madera para a la hora de cocinar, no se podía beneficiar de ninguna mezcla, nada que fuera de ello. Capítulo 6 dice, bueno, 20 dice, "Esta es la regla. Todo aquello que produce hojas de sus raíces es considerado verdura y todo lo que no produce hojas de sus raíces es considerado árbol y lo Alcaparra es considerado árbol y la alcaparra es considerado árbol en todos sus aspectos. Capítulo 6. El que siembra una verdura o cereal en un viñedo o el que lo deja ahí hasta que, cre hasta que crece por medi crece medio por ciento ca causa prohibición de las vides de alrededor de un radio de 16 a para todas las di direcciones. El área que queda prohibida es redonda y no cuadra, cuadrada y se considera como si fuera que todo este círculo de 32 amos de diámetro está lleno de verduras y cualquier bit que esté dentro de este círculo queda prohibida por kilaim por la verdura y la que está fuera del círculo no queda prohibida. So, si alguien siembra en un viñedo, pasa que automáticamente todo lo que esté alrededor, del viñedo donde había uvas y que se haya sembrado verdura queda prohibido en un diámetro todo lo que ve alrededor queda prohibido así es que no solamente perdía las verduras sino que perdía todas las, todos los viñedos, todo lo que estuviera alrededor quedaba perdido ¿cuál eran cuál era, cuál era los viñedos? eran las, era las viñas Vamos a ver esta que dice aquí. 5. 5. Si hay dos huertas, una a una altura mayor que la otra, por ejemplo en una zona montañosa, siendo la de abajo un viñedo, está, por, está permitido sembrar otras especies en la huerta superior y en la pared de tierra que los divide hasta dieste fajim, el espacio aéreo del viñedo o de la vid ya que está prohibido hacerlo dentro de los 10 tefajim. Y si lo superior es el viñedo, se puede sembrar la huerta inferior hasta 3 tefajim por debajo del nivel de la raíz de los vides. Y la gráfica sería esta. Viñedo arriba, verduras hasta 3 tefajim, 3 palmas. ¿Ve la parte de arriba? Tres palmas antes de llegar al viñedo. Pero si el viñedo está abajo, tiene que ser diez tefajín antes de sembrar verduras. Cambia, cambia, el, cambia el orden. ¿Ve aquí? Si el viñedo está arriba, entonces la, la verdura llega casi hasta la superficie. Está aquí. Tres tefajín. Pero si el viñedo está abajo, entonces es más alto la prohibición de lo que se puede sembrar verduras. No se vuelva loco con todo esto. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Ah, esto sigue hablando de la mezcla. Vamos a brincar al 7. El que vaya a sembrar otras especies al lado de un viñedo debe dejar un espacio de 4 amot de la cepa de las vides y sembrar. Y si es una sola vid, debe dejar un espacio de 6 tefajín y sembrar. Si hay una sola hilera de vides. Aunque sean 100, esto no es considerado un viñedo, es una sola vid. Déjenme, estoy buscando la, la ilustración por aquí. No, no hay, no hay ilustración. El 7. El que planta 5 vides, 2 frente a 2 y la quinta sobresale, se denomina pequeño viñedo y es necesario alejarse de ahí cuatro a mod en todas las direcciones para sembrar otra especie. Este, aquí sí hay muchos gráficos. Es este que está diciendo aquí. Aquí, aquí este de acá. Este de acá. Ve que dice bit, 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 bit y luego bit. Había que dejar un espacio para poder sembrar cualquier otra otra especie. ¿Usted cree que, se, usted cree que tener, tierra, la, tener tierra en Israel era fácil? ¿Cuál es un cuadrado de cuatro tefahim Era más o menos esto. Es el cuadrado de cuatro tefajim. ¿Okay? Voy a dejar el libro ya por un momento. Capítulo 8. Habla de... Viñedo Capítulo 9. Vamos a entrar al capítulo 9 y el capítulo 9 dice: El que cruza un macho con una hembra de otra especie, ya sea un animal, una bestia o un ave, o incluso especies de animales acuáticos, recibe la pena de flagelación. Por la ley de la Torá, en cualquier lugar, ya sea en la tierra de Israel o fuera de la misma, como expone no cruces tus animales con otra especie. No hay diferencia si el animal, bestia o ave le pertenece a una u otra persona y solo recibe flagelación si introduce como un palo en un tubo, es decir, el miembro del macho en la hembra. Pero si solamente los pone uno sobre el otro o si los est estimula a parearse mediante una voz, se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Castigo de índole rabínica más leve que la pena de flagelación. Que es de índole bíblica. 3. Si alguien transgrede y cruza un animal con otro de otra especie, está permitido beneficiarse del nacido. Y si son dos especies puras, está permitido su consumo. O sea, siempre y cuando el animal sea kosher, se puede comer. Uh, puede comerlo. Siempre y, sea, siempre y cuando sea un animal que, que está dentro de la lista del Levítico 11, que es kosher. En el caso de dos especies de animales o bestias que se asemejan, a pesar de que se pueden embarazar una especie de la otra, siendo que son dos especies distintas, constituye quilaín y está prohibido cruzarlos. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, el lobo y el perro, el perro de caza del pueblo y el zorro, el ciervo y la cabra, la gamuza y la oveja, el caballo y la mula, la mula y el burro, el burro y el asno salvaje, aunque, pare, aunque se parecen, constituyen mezcla constituyen quilaín que es mezcla prohibida en el caso de una especie que tiene animales que tiene animales salvajes y domésticos como por ejemplo el toro salvaje y el toro el caballo salvaje y el caballo está permitido cruzarlos porque constituye la misma especie pero el ganso y el ganso silvestre constituyen quilaín mezcla prohibida porque el ganso tiene sus testículos internamente y en cambio el ganso salvaje los tiene exteriormente, de lo cual se deriva que son dos especies distintas. Y el Koi, el animal, constituye Kilaim, tanto con una bestia como con un animal. Pero por su cruza, no es pasible de la pena de flagelación. Porque es duda si es bestia o animal. Dos especies distintas, está prohibido cruzarlos, y el que lo hace recibe la pena de flagelación. Asimismo, si cruza el animal nacido de Kilaim, Incluso con un animal de la misma especie de su madre no recibe flagelación. ¿Qué significa? Un mulo cuya madre es una burra. Es permisible cruzarlo con una mula cuya madre es una burra. Y está prohibido cruzarlo con un burro. Pero está prohibido cruzar un mulo cuya madre es una yegua con una mula cuya madre es una burra. Y lo mismo se aplica en casos similares. Por consiguiente. El que desee cruzar un mulo con una mula o que dos mulas tiren de una carroza debe re revisar los siguientes signos: que son las orejas, la cola y la voz. Si son similares, es seguro que sus madres son de la misma especie y está permitido cruzarlos o que tienen de la misma carroza. Todo el que hace trabajo utilizando dos especies de animales o bestias juntos recibe una de ellas, siendo una de ellas especie pura y la otra impura. Es penado con flagelación, independientemente del lugar en el que lo haga. Como expone, no ares con una yunta formada por un toro y un asno juntos. En lo que respecta a esto, es lo, es lo, que, es lo mismo: arar, sembrar, tirar una carroza o piedra, estando los animales de ambas especies juntos, atados, o si los condujo juntos, aunque sea meramente con su voz, es azotado. Ya sea con un toro, con un burro o cualesquiera, cualesquiera dos especies, que una es impura y la otra pura. Ya sean los dos animales como un cerdo y una oveja o bestias, como un, cervo, un ciervo salvaje con un elefante, o una bestia con un animal, como un perro con una cabra, o un ciervo con un cerdo, etc. En estos casos la persona que hace trabajo con ambos animales recibe la pena de flagelación son azotes por la ley de la Torah ya que la bestia entra en la categoría de animal y no se pueden mezclar ahora no se podían mezclar ni para el trabajo por eso la misma Torah dice no hares tu campo con un buey y un asno ¿por qué? porque el, el buey, el toro tiene mucha más fuerza que el asno y Va a sobrecargar al pobre asno. Entonces era, era injusto, era inhumano el hacer este tipo de, de, de cruces. Y por lo tanto, como Génesis dice que Dios creó a los animales según su género y según su especie, nosotros los humanos tenemos que seguir manteniendo el orden de que Dios creó al animal según su género y según su especie. ¿Cuál ha sido una de las cosas que el ser humano más ha hecho? Y lo vemos especialmente en el área de los de los perros en el área de los perros hoy en día en el 2023 hay una gran infinidad de razas y especies que muchas de ellas han sido creadas por el ser humano para ciertos trabajos y se han cruzado animales fuertes con animales débiles y como resultado ha sido un animal que, que es que es capaz de realizar cierto trabajo y y se ha, se ha estado haciendo este trabajo por, por mucho tiempo. Los, la, la gran mayoría de razas que usted ve hoy en día son muy pocas, las razas puras que existen, porque las razas que hoy hay son mezclas de, de, de varios perros con, con diferentes características para adaptar a dos especies muy distintas a una especie que tuviera una combinación de las dos tanto en fuerza como en inteligencia como en muchas cosas y eso es lo que ha logrado el ser humano en la mayoría de los de los perros uh, el burro con el, el burro o la burra con un caballo produce el mulo pero lo que nos vamos a dar cuenta de cuando un mulo cuando un mulo está uh, no se puede reproducir no puede no pueden tener no puede tener una especie entre ellos. Entonces, todo esto del campo, todo esto de los animales, nos está enseñando a que Dios creó la naturaleza de una forma. Y el ser humano tiene que respetarla. Lamentablemente no lo ha hecho. Y por eso es que hoy tenemos todo, todo este tipo de todo este tipo de cosas que, que vemos uh, a través de todo esto. Y por último, vemos la parte del de capítulo 10: dice la prohibición del quilaín, la mezcla prohibida en prendas. Se aplica solo a la mezcla de lana y lino, como expone. No uses una prenda cuya tela combine fibras de lana y lino. Deuteronome 2211. Y en las ciudades costeras hay una especie de lana que crece en las rocas del mar. Tiene un aspecto dorado y es suave. Se llama calaj. No se debe mezclar con lino por la apariencia, porque se parece a la lana de oveja. Asimismo está prohibido mezclar fibras de shiraim y kalaj, que son tipos de seda por la apariencia, ya que se asemejan a la lana y al lino respectivamente. Mezclar con lino la lana de una oveja nacida de una cabra y que tiene apariencia de oveja no es pasible de la pena de flagelación por por kilaín, mezcla prohibida, pero está prohibido hacerlo por institución rabínica, por la apariencia, ni bien la lana y el lino se unen de alguna manera, constituye quilaín de índole rabínica cuando la lana y el hino son mezclados cardados se hace con ellos un hilo de fieltro que constituye quilaín si son mezclados hilados juntos y se confecciona una prenda con ello constituye quilaín mezcla prohibida y usted va a ver especialmente a los ortodoxos, que ellos son ellos son bien especiales en cuanto a la ropa que ellos se ponen porque están inspeccionando cómo fue confeccionada eh, cómo, bueno, cómo fueron confeccionadas estas prendas dice el 4. ¿Y de dónde aprendemos que estas prohibiciones son de índole bíblica? Porque la Torá tuvo que permitir la mezcla de lana y lino en el sitzi tal como se aprendió de la tradición oral, que la razón por la cual la sección en la Torá de Kilaim está junto a la sección de los tzitzit es solo para permitir kilaim el los tzitzit y siendo que los tzitzit son hilos anudados en las puntas de la prenda se desprende que cuando que la que que una unión así de fibras está prohibida por la torá cuando no es caso de precepto ya con la Torah no excluye las cosas prohibidas por los sabios. El tzitzit. Cuando usted ve el sití, cuando usted compra los hilos de sití, normalmente se va a dar cuenta que, que viene a uh, lo que es lana y lino dentro de, los, dentro de los hilitos. Por ejemplo, los hilos blancos. Los hilos blancos del son son de lana. Pero el hilo azul, Normalmente se va a dar cuenta de que el hilo azul es de lino, porque el lino se podía pintar de mejor manera que el la lana. Así es que cuando nosotros vemos el sitzi -sí, en una prenda de lana, por cierto, esto esta lana este este, este sitzi -sí es de, es de lana, pero cuando nosotros vemos los hilos aún son, son muy distintos y usted se va a dar cuenta que el hilo azul el hilo azul es, es, es muy distinto a como son los hilos blancos y la mezcla de no mezclar lana con lino no tiene su, no tiene vigencia en la mezcla del sit -sí porque en el sit -sí es cuando se, se logra mezclar lo que es el la lana y el lino dentro de, dentro de lo que son los sisis Y ahí es donde vemos que aún el, el sacerdote estaba vestido de lana y lino en su ropa. Dice el 12. Está permitido confeccionar telas de quilaín y venderlas. La prohibición es solo vestirlas o cubrirse con ellas. Como expone. No vistas una prenda cuya tela combina fibras de lana y lino. Deuteronomio 22.10. Y también dice: No te cubra ropa del tipo chadnez combinación de fibras de lana y lino, Levítico 19:19. 19, lo que alude a que sea a modo de vestidura, pero está permitido permanecer bajo una carpa confeccionada con quilaim. Asimismo, por la Torah está permitido sentarse sobre mantas confeccionadas con quilaim, como expone que no te cubra, pero puedes extenderlas debajo de ti. Y por institución rabínica, incluso. Si hay 10 mantas, unas encima de la otra, y la de abajo de todo está confeccionada por fibras mixtas, Kilaim está prohibido sentarse sobre la superior, no sea que un filamento de la manta de Kilaim se adhiera al cuerpo. Está permitido calzar un zapato confeccionado con Kilaim que no tiene suela, porque la piel del pie es rígida y no obtiene provecho como el resto de la piel del cuerpo. Los astres pueden coser prendas de kilaín para los no judíos de la forma habitual. Es decir, con la prenda apoyada sobre las piernas. Eso se podía hacer, pero no se podía vestir. Y por último. Por último aquí. Los kuanín. 32. Los kuanín. Que visten, los sacerdotes, que visten las ropas sacerdotales fuera del... Fuera del momento del servicio del Gran Templo, aunque sea en el Gran Templo, son penados con flagelación porque el cinturón es quilaín y solo les fue permitido en el momento del servicio que constituye un precepto positivo como el sí, lo cual relega la prohibición. Con eso que leímos ahorita, podemos ver que a los sacerdotes, a los Qanim, se les permitía vestir sus ropas sacerdotales, y esto lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos las partes del templo. Se les permitía vestir sus ropas sacerdotales dentro del templo, cuando hacían el servicio. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos las películas de la Pasión de Cristo y vemos las películas bien famosas que hay por ahí, que el sumo sacerdote salía al, a donde estaba el mercado, salía. A donde estaban los discípulos y andaba por la ciudad con sus ropas sacerdotales, y vemos en los dramas que traía su, traía su vestimenta, traía todo, y él andaba fuera. Es cuando vemos que no entendemos que las ropas eran para el servicio. Fuera del servicio, el sacerdote se tenía que vestir como una persona normal. Así que todas esas, todas esas películas deben quedar descartadas cuando vamos teniendo el entendimiento de decir, mira, eso no era posible, porque el sumo sacerdote y el sacerdote no podía tener su, sus vestiduras sacerdotales fuera del templo. Y aquí lo acabamos de, de leer, dice, uh, tenía, que, tenía que vestirlo durante el servicio, en el templo, porque su, su cinturón era Kilaim. Y mientras estaba en el templo podía hacerlo, así como el sí que es un precepto. Es un mandamiento y se puede mezclar, pero fuera de ahí no podía traer una mezcla de estas ropas. Así es que ahí, a través de ello, podemos ver que esas películas tienen un concepto erróneo de lo que era la ropa sacerdotal. Y muchas otras cosas más que vamos a ver después. Por ejemplo, la historia nos cuenta, Josefo nos cuenta que durante el imperio romano, Roma controlaba las ropas sacerdotales. En el año ahí, en, Roma controlaba las ropas sacerdotales. Y solamente durante los festivales, donde, durante el tiempo de las fiestas, leer, se las permitía, se las daban a los sacerdotes para realizar el servicio. De ahí estaban guardadas en un, en un cuarto. Así que ni los sacerdotes tenían control de la ropa, sino era Roma. Y Josefo lo, lo, lo especifica bien. Ah, para que vea que no todo lo que vemos en la televisión, uno dice, wow, mira, qué tremendo. Yo me acuerdo que hacía, hicimos drama y estaba el mercado y ahí en el mercado estaban los fariseos, los sacerdotes, ahí con, con sus ropas sacerdotales y no conocíamos estas cosas, la verdad, no, no la entendíamos, pero, no, pero ¿qué aprendemos a través de todo esto? Aprendemos que las... Las mezclas, más que nada, era para el honor a Dios. Dios creó las cosas de una forma y el ser humano tenía que dejarlas de esa manera. No tenía que estar inventando, cruzando animales, no tenía que estar inventando, cruzando uh, semillas. Y hoy lo que vemos, hoy lo que vemos hoy en día, es precisamente eh, el resultado de todo lo que ha hecho el hombre a través de, a través de, la, de la ciencia. Hoy usted ve, hoy usted va al mercado. Hoy usted se compraron una, una naranja, la naranja ya no trae semillas, las uvas ya no traen semillas, la mayoría de frutas ya no traen semillas. ¿Por qué? Porque han, ha sido una modificación tras modificación tras modificación. Y el resultado ha sido que ahora la gran mayoría de los productos son manipulables. Son manipula, manipulados. Están manipulados. Y son injertos. y tantas cosas que, que el ser humano ha hecho pero cuando la torá la vemos ahí la torá prohibía todas estas cosas por qué porque dios dice génesis dice yo yo formé los árboles formé los árboles formé la hierba para que dieran semillas según su fruto semillas según su género creé los, cre, creé los animales para que dieran uh, especies según su género se multiplicaran según su género se multiplicaran según su especie y de esa manera lo hizo dios el ser humano, no vamos muy lejos, el ser humano. Hoy, si usted se encuentra que el ser humano dice, ah, si sí es posible, si sí es posible que un hombre quede embarazado. Y sale la foto de eh, el hombre con su bigote, su voz su el bigote, su barba, cara de hombre embarazado. El hombre puede quedar embarazado hoy. Pero lo que no nos cuentan muchas veces es que este hombre que está embarazado realmente. Viene de un cuerpo que era mujer. Y como era mujer, tiene todo el aparato y tiene todo lo necesario para que ese cuerpo de vida, porque es el cuerpo de una mujer, que fue transformado para que tenga la apariencia de un hombre, pero en función es el cuerpo de una mujer. Así es que cuando vemos que los hombres pueden dar a luz y quedar embarazados, mentira, porque es el cuerpo de una mujer. Y viceversa. Hombres queriendo ser mujeres, mujeres queriendo ser hombres, cuando la Biblia nos dice, quédate tranquilito, no mezcles, no hagas mezclas, deja las legumbres, deja los vegetales, deja los árboles, deja los animales, deja todo tranquilo. ¿Qué podemos hacer con el tipo de ropa al día de hoy? Todo es mezclado, todo es mezclado. Así es que si nosotros decimos no podemos. Uh, no podemos vestir este tipo de mezclas. Bueno, tenemos que empezar entonces a observar muy bien todo, todos los, uh, todo lo que constituye una ropa, una ropa de, de vestir. Uh, y se va a dar cuenta de que hoy en el 2023, muy difícil, muy difícil, pero cuando vamos aprendiendo todo este, todo este tipo de cosas, nos vamos dando cuenta de que la mente, de, la mente del creador era una. La mente del creador era que todo todo se mantuviera en el orden como él lo estableció y fuera de ese orden las cosas siempre producen caos como lo estudiamos siempre en la, en la metodología de, de Rico Cortés esta está en inglés pero se la voy a mostrar todo lo que no está dentro del orden produce rebelión, exilio, caos y muerte todo lo que está dentro de, de, dentro de la esfera de, del orden produce orden Santidad, vida y constituye el Edén. Y la mezcla de semillas, la mezcla de animales, la mezcla de ropa es ir fuera del diseño de Dios. La próxima semana vamos a ver leyes de los obsequios, derechos agrícolas de los necesitados y vamos a ver... Uh, tiene que ver con los cultivos. Y ahí vamos, a, ahí vamos a poder entender por qué. Uno de los pasajes tan famosos dice que Yeshua iba de camino en un día de Shabbat y pasaron por un campo, tuvieron hambre y tomaron de las espigas, las frotaron sobre, en sus manos y comieron. ¿Por qué a veces pues tenemos que preguntarnos por qué los discípulos de, del maestro están, están entrando en un campo que no les, no les pertenecía? ¿Y por qué Yeshua permite que entren, pasen por el campo y tomen de lo que estaba en el campo? ¿Eso no era considerado como robar? Bueno, a través de las leyes de los a derechos agrícolas, vamos a darnos cuenta que era permitido dentro de un campo, que era permitido dentro de un viñedo donde había uvas, dentro de los árboles de olivas. ¿Qué era permitido? Para los pobres, el huérfano, la viuda, el necesitado, qué era permitido. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Uh, espero que haya sido de bendición la enseñanza de este día. Estas enseñanzas su suelen ser muy, muy técnicas y a veces mucha información. Pero créanme que el propósito de todo esto es que vayamos aprendiendo poco a poquito. Quédese con esto, no se quede con todo lo que dijimos. Quédese con esto. La manera y la forma en que Dios constituyó. El universo es la mejor. Nosotros no tenemos que hacer nada para tratar de reinventar o tratar de hacer algo diferente a lo que el Creador hizo. Y de eso se trata todo esto. ¿Okay? Todos los mezclas, todos los inventos que el hombre hace es ir en contra de lo que el Creador estableció. Usted siembra una semillita de naranja en la tierra y le tiene que dar un naranjo que va a producir naranjas. Así de sencillo. Siembra una semillita de, de sandía. Y le tiene que dar sandía. Que son. redondas. Que son así medias ovaladitas. Pero el ser humano quiere sembrar una semilla de, de, de sandía. Y que se las den cuadradas. Que se las den, que se las den en forma de estrella. Quiere sembrar una semilla de naranja. Y que tenga la forma de. de una toronja que sepa limón y que dé semillas que produzcan peras. Y el ser humano se la pasa inventando porque dice, no, Dios no, Dios no supo, Dios no sabía cómo hacer estas cosas, tenemos que, que enseñarle. ¿Qué nos deja de enseñanza todo esto? Tenemos mucho que aprender. Así que familia, nos veremos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir estudiando juntos y seguir creciendo. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.